Bueno, cofrades, no sé cómo empezar esto. De primera no tuve que desperdiciar mi dinero en un chiste gastado de destrucción global, y menos si este era dirigido por Ronald Emmerich. ¡Su puta madre! Y es que el buen Ronald ha sido catalogado como el padre de la destrucción a nivel cinematográfico. El director germano viene intentando destruir la Tierra hace décadas y tiene un largo prontuario bajo el brazo. Día de la Independencia en 1996, Godzilla en 1998, El día después de mañana en 2004 y la honestamente ridícula 2012 en el 2009, con la cual se coronó de oportunista al colgarse con buen timing de la supuesta profecía maya sobre el fin del mundo aquel año. En su afán patriotero, ha provocado que sus últimas cintas carezcan de sentido, si es que alguna vez lo tuvieron. No, bájale a tu pedo, cabrón. Y sean un tremendo churro, incluso más que las películas entregadas por Marvel. Moonfall es tediosa, absurda y carece de un guión sólido. Moonfall funciona como un no miren arriba con esteroides, y la diferencia radica en que Emmerich bombea tanto delirio a escalas tan descomunales que en un momento nos perdemos en la farsa y tenemos que aceptar que todo es una gran burla destinada a divertir, sorprender y definitivamente olvidar. No miren arriba se impone como una sátira a los elementos del poder, los medios y nuestras carencias como sociedad. Emmerich no tiene tiempo ni ganas de hacerse una sola de estas preguntas. ¿Qué tal esto? ¿Hasta nunca, Putines? Esto comienza así. Tres astronautas hacen una misión de rutina en un satélite cuando de pronto una fuerza antinatural los golpea, matando a uno de ellos. De vuelta en la Tierra, uno de ellos, el astronauta Brian Harper, interpretado por Patrick Wilson, es acusado de negligencia, pues nunca se pudo comprobar el ataque de la extraña fuerza. Sin poder resolver este malentendido, transcurre el tiempo y un conspiranoico quien se hace pasar por doctor, llamado Casey Houseman, interpretado por John Bradley, descubre que aquel evento provocó el desplazamiento de la Luna de su órbita y se dirige a la Tierra sin tregua alguna. No lo sé, Rick, parece falso. Con el problema encima, Houseman, Harper y la ejecutiva de la NASA Joe Fowler, interpretada por Halle Berry, se encaminan a salvar al mundo sin saber que el surgimiento del misterioso ser está vinculado con antepasados humanos. Si la premisa anterior se hubiera desarrollado tal cual, sin explicaciones y sin la construcción de un universo absurdo, la película habría funcionado mejor, pero la incoherencia en sus planteamientos pecan de intelectualoides, y más cuando el director nunca se ha preocupado por esos apartados en sus anteriores proyectos. ¿Por qué me persigue la desgracia? A excepción del protagonista John Bradley, quien le da humor y excentricidad a su personaje lleno de falacias y destreza verbal, todo el elenco se obsesiona con un melodrama exagerado, aspecto que no es del todo su culpa, sino del ineficiente guión de Ronald Emmerich, Harold Closer y Spencer Cohen. ¡Ya nos exhibiste! Con diálogos clichés y tramas alargadas innecesariamente para cumplir, al parecer, una cuota de duración. El chiste tan atractivo que construyó Emmerich durante gran parte de su carrera, con los años se ha desgastado por la tremenda saturación de contenidos similares y muchos de ellos efectivos. Moonfall es una cinta desabrida a nivel narrativo, pero atractiva visualmente. Para los fanáticos de este director podría ser una propuesta interesante, pero sin innovación. Para los no seguidores, simplemente será un chiste gastado del que Hollywood siempre sacará unos centavos en taquilla. Mi amigo se llama Billetín. ¿Ha visto algún billetín por aquí? Hasta aquí mi reporte, cofrades. Recuerden, manténganse ebrios. Salud.